Y a esta hora le quiero dar la cordial bienvenida a nuestro estudio aquí en Guayaquil, al doctor John Cuenca, médico clínico intensivista. Vamos a analizar este año de pandemia. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, han pasado ya un año, es increíble, desde que conocimos el caso 1 aquí en el país, pensando que no iba a llegar esta pandemia del COVID-19 hasta acá. ¿Qué cambios ha visto usted, ¿no? Para usted, quizás desde la parte médica, ¿cómo ha transcurrido esos 365 años de luchar contra este virus? Bueno, ha sido un año muy difícil, complejo. Hemos vivido una apocalipsis frente a una guerra viral no prevista para la cual no estábamos preparados. En el camino nos tocó, en Guayaquil sobre todo, luchar, sobrevivir, resistir a toda la avalancha de pacientes y respirar profundo y seguir, a pesar de estar viendo tantos pacientes y tantos muertos que hubieron inicialmente en el mes de marzo y abril. Y sobre esa experiencia ir ganando actitudes y comportamientos médicos y transmitirlo a los colegas, la vivencia de cada uno de nosotros, y que permitió en cierta forma que también los colegas no cometan los mismos errores que probablemente pudimos haber cometido inicialmente en los primeros meses. Y errores de buena fe, porque esto era, por decirlo de alguna manera, era ir aprendiendo en el camino, ¿no? No había nada escrito, esto surgió de manera paralela en el mundo entero. Pero precisamente ahora, un año después, ¿se pudiera decir que hay ya quizás ese protocolo establecido, ya el panorama a nivel de médicos está mucho más claro, se va comprendiendo mejor cómo es el desarrollo de este virus, tanto en su primera semana como en la segunda que viene en la parte inflamatoria? ¿Cómo ya lo ve la parte médica? Sí, los conceptos son más claros, el manejo es más claro, a nivel mundial los protocolos están establecidos. Primera semana, simple y llanamente, manejo de los síntomas, muy sintomático el manejo. Ya quedó documentado que muchos medicamentos como hidroxicloroquina, ivermectina, el famoso dióxido de cloro, colofase, todo ese tipo de medicamentos no tiene un sólido respaldo científico. Por lo tanto, en primera semana hemos hecho actualmente únicamente manejo sintomático. Está documentado, sí, que en los tres primeros días el uso de plasma de pacientes recuperados está dando buenos resultados. ¿Qué es lo que al momento tenemos en primera semana? Y como usted bien lo dice, ya aparece médica hablando de primera y segunda semana. Ya en segunda semana, bueno, ya viene el efecto, el accionar con corticoides. Corticoides no nos anda bien, pasamos la mano, aparte de la oxigenoterapia, hidratación, pasamos la mano a los medicamentos biológicos tipo tocilizumab, que también está documentado que sirve y que en el transcurso del manejo en la pandemia, nosotros para el mes de abril estábamos usando los dos medicamentos y que vimos que nos iba dando buenos resultados y nunca dejamos de usarlo. Ahora, doctor, pero desde la parte médica parece que ya usted lo deja claro, hay un protocolo establecido y ya tienen como que muy claro cómo manejar el tema, pero ¿qué sigue pasando que, sin embargo, estamos ya un año después y seguimos viendo hospitales llenos, UCIs llenas, y ya no porque venga de un feriado, como decíamos, cada vez que viene un feriado en el país decíamos va a haber un incremento, ahorita estamos hablando de marzo, y sin embargo, por ejemplo, aquí en Guayaquil, hospitales llenos, lo mismo pasa en Quito. ¿Sigue elevándose ese número de personas que se contagian, el número de fallecidos? Nosotros estamos viendo que desde mediados de abril hasta ahora no hemos dejado de no tener una alta cantidad de pacientes a nivel hospitalario y ambulatorio. ¿Desde abril del año pasado hasta ahora? Desde mediados de diciembre, perdón. Mediados de diciembre hasta ahora. No ha bajado. Y usted ha ido viendo que el feriado de fin de año, posteriormente vino el Día de los Días de los Enamorados, las elecciones, carnaval, y ya nos acercamos a Semana Santa y a la segunda vuelta electoral. O sea, desafortunadamente, cada feriado significa un periodo de contagio de alrededor de dos vidas medias de la enfermedad, por decirlo así. Entonces estamos hablando de un mes. Y en ese camino vemos que estamos volviendo a los contagios familiares, los chicos que dejaron de creer en su momento que pensaban que sí se pueden contagiar, ahora nuevamente se están contagiando ellos, hasta los niños. Y estamos viendo pacientes de todas las edades. O sea, caímos en relajarnos.
Claro, no, no hemos relajado y desafortunadamente hemos vivido de feriado en feriado de eventos importantes, familiares y eventos importantes de la comunidad. Entonces, no ha parado el contagio comunitario. Y eso se ha ido cambiando, ¿no? Porque quizás antes era el año pasado, a inicios, y quizás hasta mitad de año uno más hablaba del contagio quizás en el trabajo, en lugares a los que te exponías porque no te quedaba otra vía que hacerlo cuando ibas a hacer tus compras, por ejemplo. Pero ahora usted decía el contagio familiar. Es en estas reuniones donde quizás pensamos que todos estamos sanos y no lo estamos. Así es, o sea, como un año reuniéndonos o esporádicamente y ya a fin de año ya estamos todos bien, pero esas reuniones que hubieron paralelamente de los amigos, del sitio de trabajo, conllevó al contagio de un miembro de la familia y él fue al grupo familiar y contagió a todo el grupo. Y así pasó en Carnaval. Y usted vio también las elecciones, los cierres de campaña. Estamos viendo un mes tras mes tras mes porque un buen brote es un mes de contagios y de seguir viendo pacientes, muchos pacientes. Claro, y ha visto quizás una variable en el número de fallecidos, eso sí ha comenzado a disminuir, ¿sienten ustedes? ¿Es más el éxito que se logra en la recuperación de los pacientes? El éxito está en diagnóstico temprano, tanto en primera semana como en segunda semana. En primera semana para poder determinar, este paciente tiene coronavirus o mucha sospecha de coronavirus, aíslalo, diagnostícalo y si podemos manejarlo actualmente con el tema de plasma, tratarlo para que no llegue a segunda semana o si llega los síntomas sean muy atenuados. Inicio de segunda semana, que vemos que ya va a ser la neumonía y todas las complicaciones respiratorias y puede llegar a cuidados intensivos, el inicio temprano, en segunda semana, aquel paciente con tomografía que me diga que tiene una neumonía, marcadores inflamatorios, de elevación de ferritina o alteración del dímero D, iniciar con tratamiento para ello, para bajar inflamación y si tiene el dímero D elevado, evitar trombos. Y esos pacientes, manejo temprano, vamos viendo que las complicaciones van a ser muchísimo menor. Se van a disminuir. Pero si a este paciente de primera semana comienza y lo bombardean con un listado así de medicamentos, inclusive, no sé por qué motivo o circunstancia, arrancan ya con corticoides tempranamente y llegamos sin necesidad. Y llegamos a segunda semana con un listado de medicamentos y encima en segunda semana mezclado todo, entonces vamos a tener las complicaciones, tanto gastrointestinales, hepáticas o infecciosas, porque baja la defensa por el uso inadecuado de medicamentos. Llegamos a segunda semana con un paciente muy complejo y delicado, y obviamente que vamos a tener muchas complicaciones y puede fallecer ese paciente. Ahora, ante esa situación, doctor, el país sintió una esperanza ya este año cuando comenzamos a hablar de las vacunas que llegarán acá, pero ya comenzaron a llegar las dosis de vacunas, ahora estamos en la fase ya masiva, por decirlo de alguna manera, pero sigue habiendo un grupo de la población que es escéptica a vacunarse, que dice, no, ¿por qué me voy a vacunar? Hay información en redes sociales donde se habla de gente que está sufriendo efectos por la vacuna y todavía hay gente que se resiste a eso. ¿Cuál es, desde el punto de vista de ustedes médicos, la opinión respecto a eso? O sea, el mundo siempre ha ido saliendo de las pandemias a través de las vacunas. Y esta no va a ser la excepción. Nosotros tenemos que, la población tiene que vacunarse. Tenemos que llegar a por lo menos un 70-80% de la población que esté vacunada y que tenga anticuerpos y que podemos decir, bueno, ahora sí va a bajar la carga viral o si no, esto va a seguir. Vamos a seguir teniendo hospitales llenos, a nivel ambulatorio igual lleno, y el país centrado en la atención de coronavirus, cuando hay muchas otras patologías que tenemos más de un año, están descuidadas o no son atendidas, cirugías retrasadas, tratamientos oncológicos también retrasados, muchos más problemas actualmente por patologías no ligadas a coronavirus. Entonces, todos tenemos que llegar a un momento a que vacunarnos. Es la única forma de salir. No vamos a salir de otra forma. Y esto de aquí, sea cual sea la vacuna, doctor, y se lo pregunto porque también ahí viene el cuestionamiento. No es que yo me quiero poner la de Pfizer porque tiene mayor porcentaje de cobertura o de eficacia, por decirlo de alguna manera, pero si me van a poner la que viene de Reino Unido, entonces mejor esa no. Y comienza a ver también este tema del análisis de no quiero porque tiene menor efectividad o cobertura, como digo, contra el virus. Debemos vacunarnos con la vacuna que esté a la mano.
Si tiene una cobertura, asumamos que, entre comillas, la peor vacuna, 60% de cobertura, pero ya tenemos solo un 40% de posibilidad que no tengamos la cobertura, a que tener un 100%. O sea, bajamos más de la mitad de la cobertura, de la efectividad que podamos requerir. O sea, si tenemos ahora disponible, hacemos un ciclo de vacunación y a fin de año estamos hablando que de las vacunas puede existir un nuevo ciclo de vacunación. Esto estamos aprendiendo a nivel, a nivel mundial. Se está hablando ya en ciertos países de una tercera dosis. Estamos hablando de que el próximo año tenemos que volvernos a vacunar. O sea, en este momento lo más importante es vacunarse y bajar la carga viral, la cantidad de personas que sean susceptibles y la cantidad de personas que puedan seguir contagiando. Eso es lo más importante actualmente. Ahora, pero la vacuna no evita que te enfermes. La vacuna vendría a evitar más bien que te compliques. Está documentado que por el momento la vacuna de Pfizer y la de Moderna no se enferman a sus pacientes. Estamos viendo en Israel que se está documentando esto, esta afirmación. Lo que está pasando en Chile, por ejemplo, se están enfermando ¿cuáles? Los grupos de edades que no se han vacunado todavía. Los pacientes que están llegando actualmente a la emergencia a nivel ambulatorio son los jóvenes que todavía no se han vacunado. Los de tercera edad ya no se están internando. Ahora, llegando a este aspiracional de que la mayor parte de la población esté vacunada, incluso aunque sean del último grupo los que ya les dio coronavirus y que puedan después de cierto tiempo vacunarse, ¿llegará el día en que podremos volver a caminar por las calles sin mascarilla, a no sentir miedo de estar en contacto con el otro, a podernos abrazar nuevamente con nuestros seres queridos? Nosotros estamos, a nivel médico, a fin de año, en el mes de noviembre, ya estamos hablando que en Estados Unidos hay congresos médicos presenciales. O sea, ya estamos viendo que países que para el mes de mayo, junio, creen que van a tener vacunada su población. Y que, es más, que a los turistas probablemente va llegando y lo van vacunando. Porque el turista, si uno saca un análisis económico, es más barato gastarse 20, $40 en vacunar a un turista para brindarle todo lo que pueda él gastar en ese país por aquello. O sea, hasta económicamente es muchísimo más barato vacunar y tener la vacuna que esté a la mano que pensar en que no tenemos que las normas, que las reglas. O sea, debemos de ser prácticos y tenemos que enfocarnos. La vacuna que tenemos a la mano, vacunarnos. Tenemos que abrir el abanico de vacunas disponibles para que la población se vacune y no tengamos estos problemas de que se saltó la fila fulano, sultano, mengano. Tenemos que, desafortunadamente, todos quisiéramos tener la mejor vacuna, pero tenemos que vacunarnos lo más pronto posible. No podemos seguir viviendo así, con esa angustia que me voy a contagiar y que me va a pasar a mí o a mi familiar. O sea, mientras más pronto lo hagamos, mejor. Y ojalá que sea pronto para toda la población, porque como usted decía, tenemos un año de prácticamente convivir con el miedo por la necesidad de que no podemos parar de esta reactivación económica tan necesaria para el país, pero ya hay esta esperanza de que ya comienza el proceso de vacunación a arrancar en firme en el Ecuador y bueno, que esto nos traiga mejores días. Quiero agradecerle al doctor John Cuenca por haber estado esta mañana con nosotros aquí en los Desayunos de 24 Horas. Yo me despido.